Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para el canal. Estamos grabando con mi salero que está ahí. Lo bueno es que creo que no se ve. Bueno, primeramente, ¿qué se va a hacer? Bien, como sabrán, ya salió las facciones. Desafortunadamente, gracias a Telmex, no lo pude grabar. ¿Por qué? Porque pues yo traté de grabar con mi, pues de manera de la que grabo ahora con la lab, pero desafortunadamente necesito que mi internet sea lo suficientemente bueno como para jalar las dos, la máquina con la consola. Entonces, Telmex, te odio. Me dijeron, he estado chingándoles la borrega durante 15 días, casi 15 días. Ahorita pues estoy grabando esto, no sé cuánto voy a tardar en subirlo, pero lo voy a subir a petición de un amigo y suscriptor que quería saber sobre el glitch que, bueno, no solo yo, sino varias personas ya hemos encontrado sobre cómo farmear monedas. Yo he escuchado sobre uno que se farmean de 8 a 10 monedas, pero yo, al menos yo hago uno aquí en Titán. En plataformas, me voy acá. Bueno, a lo que vamos directo con el video. Entonces, la función aquí es, o lo que vamos a hacer es sacar 6 monedas por viaje. O sea, vamos a bajar al sector perdido más cercano, el cual está custodiado por un ogro. No vamos a matar al ogro, simplemente vamos a destruir las seis, ¿cómo se llaman? Los 6 picos que hay ahí con granos. Cada pico nos da una moneda. Si repetimos esto una determinada cantidad de veces, pues obviamente vamos a tener un buen de monedas para llevar a la secta. Esto nos va a servir para poder subir la facción. Ahora, sí, tal vez si pudieron ver en el fondo ahorita, está ahí en un lugar diferente. Como les había comentado, me iba a cambiar de casa, ya me cambié de casa. Para aquellos que me tienen agregado en Facebook o en, no sé, en donde me tengan agregado, también publiqué que ya estoy alojado en mis nuevas instalaciones. Ah, sí, cierto, disculpen, me pasé. Una vez que estemos acá, en la plataforma, bajamos por acá y vamos a encontrar el sector perdido de la bahía de carga 3 en Titán. Ok, igual si quieren pueden matar a los caídos, no hay ningún pedo, ustedes lo pueden hacer. Lo importante aquí es destruir. Ah, ya no tengo mi. Es que ayer. Deja de apuntarle al hombro. Aguántenme un momento. Ah, sí, disculpen, es que tenía unos problemitas con alguien que se quiso pasar de chistosa con los cables. Como les decía, la función es destruir. Ah, si no se metiera ese oro ahí. Bueno, ahorita busco cómo destruir eso. Estos por acá y me maté yo solo. Ok, ahí obtuvimos una moneda. Cada vez que destruyamos uno de esos montículos vamos a tener una moneda para la secta. Entonces simplemente destruimos las 6 que hay acá. 3, 4, dejen de molestar, caídos de colmena, 5, listo, y la sexta que está acá, custodiada por el ogro y el caballero, y ya está. Ok, ya destruimos nuestras 6
Ahora 6 picos con granos, ahora subimos. Por acá, por aquí, por ahí. Llegamos acá hasta la parte donde nos vuelve a poner que dice la plataforma. Ok, volvemos a bajar sin salirnos. Voilà. Nuevamente están los picos con granos ahí. Hasta otro, uno. Si no estuvieran estorbando sus culeros, los voy a venir matando ya, la neta. Dos. Son las 2:24. Vamos a parar el video hasta aquí. Bueno, y ahorita vamos a ver. Voy a volver a las 3:24. Vamos a darle una hora y veamos cuántas pude reunir en una hora. Bueno, por causas ajenas a mi control, voy a tener que parar. Se supone que iba a ser de 2:24 a 3:34. Entonces vamos a ir con el viajero, vamos a ver cuánto sube con lo que tenemos. En los 10 minutos que estuve farmeando, no tenía ninguna medalla, hicimos 46 medallas en 10 minutos a paso lento, o sea, a paso regular, pues no yendo tan rápido. Entonces, si hubiera seguido hasta la hora, posiblemente sacaba de 300 a 4, sí, como aproximadamente como 300, 250, no, momento, si hice 50 en 10 minutos, la hora tiene 60 minutos, 60 por 50, yo creo que serían 100, 200, 300, no, sí. 300, 350 aproximadamente, ya sin llegar a caso tuve mejor suerte. Me estaban tocando puros paquetes de entre, ¿cómo se llama? Paquetes de 4 a 5, lo que normalmente me toca ahí son 5 o 6, o de a cajón 6, pero es lo más que te llega, así de 6. Voy a cambiarme a mi arma con más luz, potencia, listo. Vamos a quitar un poco de basura que tenemos acá. Ya está. Ahora esperemos a ver qué me dice el. Primero vamos a con el criptarca. El armero. A ver si nos da algo decente. Ya me dio un obsequio de Uriel, ese que estoy ocupando. De hecho, me gusta cómo se ve con la pintura de la Raid. No sé, se ve bastante chido. Necesito subirlo, es que está muy bajo. Ya no sé, porque ando en viaje, pero ni pedo. Bueno, al fin ya aterrizó. Ya está. Vamos primero con el armero, dejarle un poquito de basura. Bien, le puede ser útil, así que. No me canso ni de manos. Al rato,
dudo que le vaya a hacer video, pero al rato voy a ir con Chur. Dicen que trajo Temerario, la cual me cayó el día de ayer, con la cual subí la mini herramienta Midas. También trajo el pecho para Titán de Quebrasoles. Trajo los brazos de Cazador, que son estos, los de mangas trucadas de mecanista o algo así, creo que sí son estos, no me acuerdo. Y trajo las botas Repollo de Destiny 1 de Hechicero, obviamente para Destiny 2. Ahí está. Vamos a ver qué nos da. Una pistola chafa. Llevan dos. Llevan tres. Pues como verán, lo pudimos subir. Con 10 minutos pudimos subirlo 3 veces a la facción. Nos dio pura basura, pero pues es gratis. Bueno, pues espero que el video les haya gustado, les haya servido más que nada para ahorita para farmear, ya que los se sabe por ahí de que parece que esto de las facciones no es permanente. Es un evento y va a estar como evento, obviamente. Parece, no se sabe si va a ser mes tras mes. El caso es que dijeron que sí va a ser un evento el cual va a estar yendo y viniendo, algo como el estandarte de hierro aproximadamente. Y bueno, pues hasta la próxima. Por la sombrita.